Juan Valle, ¿cómo estás? Buen día. Marce, buen día, ¿cómo andás? Gracias por recibirnos siempre acá en el parque, ¿eh? No hay problema. Bueno, Disculpame que no pude ir ayer. no, no pasa nada. 2021 creo que fue un año bueno para el deporte también, ¿no? Hemos recuperado un montón de cosas que no se habían perdido en el 2020 y de a poquito se fue volviendo a sumar. ¿Cómo fue el balance para vos? Con respecto a lo deportivo, creo que el 2020 fue un año difícil, un año donde tuvimos muchas restricciones, donde se priorizó la salud por sobre todas las cosas. En el 2021 se reabrieron ciertas cosas y la gente está ávida de volcarse a deporte y eso es valorable. También creo que durante la pandemia, inversamente proporcional a otras cosas, los clubes se han podido desarrollar de alguna manera, han invertido en infraestructura, aprovechando el tiempo de detención. Y también creo que la gente se ha volcado bastante a los deportes individuales, como el ciclismo, que creció, se proliferó en gran número. Se ve mucha gente también haciendo running, mucha gente caminando. Y bueno, y en la dirección de deportes, bueno, nosotros seguimos durante la pandemia, en el 2021 y en el 2020, hicimos trabajos más que nada sociales. Y bueno, ahora con las reaperturas volvimos a nuestra pseudo normalidad. Se volvió también al deporte competitivo, ¿no? Que también estaba cortado y con algunos muy buenos resultados, ¿no? Sí, A nivel de clubes te lo digo también, ¿no? sí, No sí, sí. solamente a nivel municipal. No, sí, eso fue muy, muy oportuno, digamos. Ojalá que estos picos que están subiendo ahora no hagan que retrocedamos. Ojalá que no. Pero sí, evidentemente, con las aperturas se ha podido retomar. De hecho, hemos vivenciado en la final de la Liga Local de Clubes, que había 1.000 personas, que lamentablemente no se pudo culminar por una tormenta y que terminó de una manera no de la mejor manera. También vemos que Frontón participó del torneo federal, participando y quedando fuera en primera ronda, pero bueno, no, el resultado deportivo a veces es secundario, a veces el tema es participar, y vemos que Villamanchi también participó, que ahora se está desarrollando el Papi del Club Villamanchi, que se está desarrollando el Papi del Club Atlético Cucuyú, que hay varias actividades Hay que. cosas nuevas como el fútbol femenino, como el box, ¿no? Sí. Hay escuelas de básquet que se están El básquet. formando, digamos, hay un montón de deportes que se están desarrollando y bueno, eso es bueno para San Andrés de Giles. ¿Por qué pensás que pasa esto? ¿Hay más avidez para practicar deporte? Yo creo que no sé si tanto la avidez del deporte, sino sí la avidez de la sociabilización a través del deporte. Pero es una conjetura No, mía, está ¿no? bien, es Lejos interesante. de tener la verdad, digamos. Lo que nos hizo a nosotros la pandemia es que, digamos, seamos un poco más introvertidos o más cercanos. Entonces, digamos, esa tanta cercanía a veces hace que uno busque sociabilizar y de alguna manera, en alguna manera lo único que se encontró era el deporte, digamos, en ciertos aspectos. Entonces la gente se volcó a ese tipo de actividades y a ese tipo de deporte. Y más que está comprobado los beneficios, o la pandemia nos hizo ver que los beneficios que tiene la actividad física con respecto a la salud. Aparte es un referente para los más chicos, ¿no? Porque tenemos un caso solo, el hockey, por ejemplo, femenino o masculino, eso se hace que la gente juega al hockey, hace que los chicos más chiquitos quieran jugar al hockey, ¿no? Sí, es subjetivo, pero bien vale la moción, digamos. Yo creo que se está buscando o que cada cual está buscando su lugar donde desarrollarse y creo que en San Andrés de Giles hoy por hoy contamos casi con todas las Sí, oferta como lugar. herramientas. Hay básquet, hay boxeo, hay taekwondo, hay artes marciales, hay jiu-jitsu, hay vóley, está el CEF, que es una tarea social y recreativa, va a estar prontamente la pileta, que también es la natación, tenemos actividades sociales que son las que brinda la municipalidad, tenemos actividades competitivas que el Frontón aborda muchísimo, también está el Club Villamanchi que aborda muchísimo, el Club Rawson se inició con básquet, tiene una escuelita nueva de fútbol, también creo que se creó la Liga de Fútbol Infantil local, que eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que solo dos clubes competían a nivel, valga la redundancia, competitivo. Era Villamanchi y no, Victoria y Frontón. Y bueno, y ahora al haber una liga local de clubes, se maximizó la cantidad de chicos que se vuelcan al fútbol y lo hicieron de una manera que pueden jugar mixtos, digamos, que también es bueno. Entonces digo, bueno, ahí por ahí va la cosa, digamos. Hoy tenemos un ciudadano San Andrés de Giles, más allá de que la dirección de deportes tenga sus propuestas, los clubes se están encargando de la otra parte.
con ayuda a veces del Estado, a veces sin ayuda del Estado, pero se están abriendo un abanico de posibilidades para los ciudadanos San Andrés de Giles que es valorable, digamos. Háblame de la escuela municipal de atletismo primero, y después me gustaría que me cuentes de lo que pasó en el CF este año. No sé qué querés que te cuente de ¿Cómo la. está funcionando la escuela municipal de atletismo que funcionó este año? Funcionó de la misma manera que viene funcionando históricamente. La única manera distinta que vimos para el desarrollo es no formar tanto técnicamente porque no avizorábamos en lo inmediato torneos competitivos. Entonces se dedicó más a un entrenamiento aplicado al atletismo, pero de una manera recreacional. Obviamente, sin descuidar la técnica, porque el atletismo es fundamental y es la base de todos los deportes, pero también buscamos captar más matrícula de una manera más recreativa aplicada al atletismo para después, cuando tengamos en un cronograma más específico en el 2022, decir, bueno, nos vamos preparando para tal torneo ya de una manera más enfocada. Con respecto a la actividad del CES24, el CES24 depende de Dirección General de Cultura y Educación, más allá de que el edificio sea municipal. Y durante el 2021, la verdad que el CES24 se vio damnificado por las restricciones de Dirección General de Cultura y Educación, digamos. Se podía volver a dar clases, pero con muchas restricciones, con distanciamiento. A veces, cuando se volvió con el deporte de contacto, los docentes tenían que estar con careta, barbijo. Es complicado eso. Era muy complejo, digamos. No, no había una normalidad. Y pasaba que el CEF se vio desfavorecido, lamentablemente, porque las condiciones que Dirección General de Cultura y Educación establecen para un protocolo sanitario en un club no son las mismas. Entonces, el chico opta por una actividad más libre, menos coartada y más recreativa que una propuesta como esta. Entonces, en ese aspecto se vio desfavorecido, lamentablemente, el CEF. Esperemos que para el 2022 el CES pueda estar a la par de las instituciones deportivas de San Andrés de Giles con la libertad para que vuelva a resurgir y vuelva a ser lo que era antes de la pandemia. Te llevo a vuelta al atletismo, porque haciendo un raconto del año, una buena y una mala, ¿no? La mala no se pudo convertir en el sudamericano, para saber por qué, había deportistas de Giles que estaban calificados para ir ahí, y la buena que tenemos a un producto de la escuela, Diego Di Maro, que está en un nivel superior ya en Europa, ¿no? Sí, No sé qué opinas de esto vos, querido. yo qué opino que son las dos positivas, Ah, no hay una positiva y una negativa. bien, está bien. ¿Por qué opino que las dos son positivas? Porque lograr llegar a una marca de sudamericano es bueno. Que después lo presupuestario sea lo que te deja fuera es secundario. Entonces, ¿estamos hablando de deporte o estamos hablando de economía? Si hablamos de economía, Diego Di Maro está en Europa porque la Argentina no puede brindar al atletismo lo que los atletas necesitan. Entonces, digamos, bueno, veamos un poco el contexto o el panorama entero. En el caso de Paloma, todos sabemos que Paloma había clasificado con marca para sudamericano y eso es valorable y es loable y emocionante. Hubo un recorte presupuestario y quedó fuera en el primer corte. Después hubo otro corte presupuestario. Y Diego, bueno, más allá de que perteneció en un momento a la Escuela Municipal de Atletismo, después eligió él hacer su carrera como atleta, buscar otro entrenador, porque ya, bueno, buscó otros rumbos que me parece válido. Lo acompañamos en ese proceso y bueno, y él decidió buscar otro tipo de cambio, otro tipo de vida y decidió viajar a España, donde allá va a tener las herramientas para poder desarrollarse en su máximo potencial. Ojalá él lo pueda aprovechar. Y ojalá que él pueda desarrollarse en su plenitud. Vamos a cerrar con la pileta, ¿sí? Que es para mí algo que fue un cambio enorme, ¿no? En lo que es el deporte de San Andrés de Giles. Ya contaste en una otra nota los problemas que había con las calderas. Eso se está solucionando, ya llegaron las calderas. Contame cómo está esto. Bien, como decía anteriormente, en la nota anterior, las calderas ya están instaladas. Lo único que nosotros queremos es, bueno, salir a la difusión de bueno, cuando ya estén funcionando, cuando sea factible o algo tangible, donde podamos decir, bueno, che, muchachos, arrancamos. Porque hoy por hoy tenemos las calderas, hicimos la instalación, pero bueno, hay un sensor de monóxido de carbono, que es peligroso para el humano. Entonces tenemos que hacer una ampliación del conducto que saca el monóxido de carbono para que el sensor no nos corte la temperatura. Bueno, con solucionado eso ya estaríamos en condiciones de funcionar, la pileta ya está llena, el agua está limpia, las condiciones de edilicia ya están dadas
para que se desarrolle la actividad y bueno, una vez que las calderas estén funcionando y las hayamos probado para no tener que retroceder y ir y venir, porque no me gusta eso, ya poder salir a la difusión y bueno, y que poder volver a la normalidad donde haya actividad para niños, adultos mayores, natación libre, natación del campus que era para adolescentes, hay una parte de la Escuela Municipal de Atletismo que se desarrolla dentro de la pileta también. También está la colonia de adultos mayores que realizamos verano tras verano, también van a tener su parte acá en el agua, también el centro de día Ligüén todos los viernes de 9 a 12 va a ser una parte de rehabilitación y una parte recreacional en el agua. Es amplio el espectro de posibilidades que nos da la pileta, como nos daba durante el año antes de la pandemia, pero bueno, nos llevó un tiempo ponerla en marcha, pero era... A ver... Vos aclaraste que querías hacer este trabajo para que dure una cantidad de años interesante, ¿no? Ojalá que lo que yo planifique haya dé los resultados necesarios y no voy a ser juzgado, pero digo, a hechos consumados nosotros hubiéramos podido poner la pileta en funcionamiento con un monto menor de dinero, pero lo íbamos a tener que hacer sostenidamente en el tiempo, al cabo de un año en el costo-beneficio, lo que yo gastaba para mantener una pileta, me comprábamos otra caldera como esta, entonces digo, vamos a invertir para 10 años, no para solucionar un parche. Esperemos que salga bien. Gracias, Juan, por esto. Buen 2022 para el deporte y gracias por el 2021 que siempre que te requerimos estuviste acá para nosotros. Para mí no es necesario que agradezca, pero sí es necesario de parte mía agradecerles a ustedes que siempre están cerca del deporte, siempre cubriendo, siempre cuando hay alguna duda me llaman por teléfono y no hacen eco de otras cosas. Y bueno, eso es valorable y bueno, le agradezco yo a ustedes por estar cerca siempre de la dirección de deporte. Feliz año. Gracias igualmente para ustedes.